Esto es lo que haremos después, ¿vale? Lo que haremos después son cosas tipo esto. Imagínate que yo tengo x elevado a x elevado a 5, ¿vale? Y esto yo te digo que pues va a ser igual a 100, ¿vale? Claro, tú te pones a despejar esta puta mierda y dices, tú eres tonto. O sea, no hay manera, o sea, te quieres poner a despejar esto y dices, bueno, pues esto lo pasamos al otro lado, la raíz de... Uy, pero ¿qué haces tú? ¿Vale? Es igual a la raíz de x elevado a 5, 100, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Entonces tú sabes que esto será, pues, x es igual a 100 elevado a un quinto, ¿no? Y dices, vale, muy bien. Y dices, va, pero tengo aquí el exponente, no sé qué, va, pues le meto un logaritmo aquí. Aquí bajas esto, entonces el logaritmo de x es igual a esta mierda, logaritmo de 100, ¿no? Y empiezas así a jugar, pi, y ves que no llegas a ninguna parte, o sea, estás muerto, estás condenado al fracaso más absoluto, me sabe mal, ¿vale? No. Entonces aquí es lógica para mejorar el cálculo, ¿vale? Y entonces ahí se nota cuándo y cuánto daño ha hecho la calculadora. Fíjate si yo, por ejemplo, esto es una igualdad, por lo tanto le puedo meter la misma operación a ambos lados del igual, ¿vale? ¿A que sí? Entonces, pues si yo le meto, por ejemplo, aquí un elevado a 5 y aquí le meto un elevado a 5, ¿vale? Está... ¿Por qué? 2 es igual a 2. Vale, pues elevado a 3, elevado a 3. Ah, pues es 8 igual a 8. Es lo mismo. Joder, claro que sí, coño. Si le han metido la misma operación a los dos, lo tiene igual, ¿vale? Entonces, pues una vez que yo tengo esto, utilizo las propiedades, ¿vale? Para agilizar el cálculo, ¿vale? Para mejorando el cálculo. Ya el Esteban ya está... Este B ya está descojonando. Es que tengo otro que se llama Esteban. O sea, te tengo que poner el mote ya. Sí. Ah, mira. Yo creo que no llamo a ni uno por su nombre. A ni uno, no llamo a ni uno por su nombre. Entonces, pues mira, esto de aquí por propiedades de las potencias, sabemos que es este por este, ¿no? Vale, muy bien. Entonces ahora esto, el 10 que, digo el 10, calla. ¿El 100 qué es? El 100 es 10 elevado a 2, ¿no? Elevado a 5, ¿no? Muy bien, entonces por propiedad de las potencias, ¿vale? Esto es lo mismo que 5 elevado a x elevado a 5 elevado a x, ¿no? Muy bien, así es lo mismo. Entonces esto es 10 elevado a este por este, que son 10, ¿no? Bien, entonces dices, anda, mira, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. ¡Qué locuro, HPP! Bien, ¿no? Ah, entonces... Vale, entonces pues esto de aquí, que es sx elevado a 5, es igual a 10, ¿vale? Entonces esto es lo mismo que x es igual a la raíz quinta de 10. ¿Bien? ¡Pum! La cuestión no es llegar al resultado. Lo bonito de estos ejercicios no es llegar al resultado. El resultado es casi casi lo secundario. Es como el ¡guau, lo he conseguido, loco! ¡Pum! Lo bonito, lo importante de estos ejercicios es buscarte la vida para intentar llegar a una solución que parece que no llega y exprimir al máximo todos los recursos que tienes dentro de Mates. O sea, no es ir a buscar, vale, este ejercicio se hace así. Este ejercicio se hace así porque el profe me ha dicho que se hace así. No. Se puede poner otro, pum, y se hace de otra manera, completamente diferente. ¿Sabes? Y es intentar utilizar logaritmos, propiedades de las potencias, identidades notables, yo qué sé. Libertad absoluta. En Navidad. Bueno, pues esto es lo que haremos luego a más o menos 6:30, ¿vale? ¿Te parece?